aquí en nuestro programa Borky, y me voy a embarcar en el viaje de vuelta de Sierra Nevada a Málaga. He tenido que cargar 0 minutos porque este coche con 60 kilovatios hora tracción trasera de 200 y pico caballos es capaz de ir y volver. O eso creo yo. Vamos a ver, yo creo que sí. El coche dice que me da para volver y voy a ir y volver. Os voy a enseñar, para la gente que sea esquiadora, el maletero es una pena porque perdemos una plaza. En el Model Y eso del medio se baja y puedes sacar los esquís por medio. En el Tesla Model 3 sigue sin poder hacerse, cosa que para mí es un chasco, es una pena. Es algo que siempre me ha molestado porque si vamos cuatro, en mi familia somos cuatro, cuando vamos a esquiar, pues en el Skoda bajamos eso del medio, o en un Y bajas eso del medio, y en este es un detalle que estaría muy bien que en algún momento lo pusieran. Me gusta mucho el LED que tienen aquí, el alcántara este que han puesto aquí, está muy chulo, la verdad es que está muy bien. La insonorización, cristales dobles tanto delante como detrás, se nota, ¿eh? La insonorización es una pasada. Maletero, ¿qué os voy a decir de maletero? Me he cansado de decirlo, esta boca, qué pena. Esto aquí pones un portón y lo petas. Pero bueno, la boca pequeñita, maletero muy grande con una boca muy pequeñita. Y sin más preámbulos me la voy a jugar. Vamos para Málaga, a ver si somos capaces de ir y volver con una sola carga. Así que sería el viaje de Málaga a Sierra Nevada y vuelta a 0 euros, porque yo cargo el coche con el sol, con los paneles solares. Vamos a ello. Bueno, salgo de Sierra Nevada a Torremolinos, son 180 kilómetros aproximadamente, unos 180, estamos cerca de los 200 y 200 volver, con una pendiente espectacular. Son unos 400 kilómetros, cerca de 400 kilómetros. Alguno me dirá, ah, faltan, es verdad que faltan, pero me parece increíble que con una batería de 60 kilovatios hora podamos ir a Sierra Nevada y volver. Por lo tanto, desaparece el tiempo de carga, ya no hay que cargar en ningún sitio, así que todos los haters del coche eléctrico que tienen la excusa de que el coche eléctrico carga muy lento, ahí ya se aparcan a un lado. Y porque luego también el tema del dinero, lo que cuesta el coche ir y venir, pero vamos, lo cargo en casa con paneles solares, así que no tengo mayor problema. Voy a llegar, según esto, con un, dice que vamos a llegar con un, mira, otro coche que se ha quemado, de gasolina. Vamos a llegar allí con un 17% de batería. Ese 17% luego llegaré a casa, lo enchufo, lo dejo cargando esta noche. Si tenemos paneles solares, con paneles solares, llegaremos allí con un 20% o 17%. Pero vamos, para que os hagáis una idea, cerca del 20%, eso puede suponer cargarlo un par de euros, como mucho, tirando por lo alto. Salió con 39% de batería de aquí. Me parece alucinante poder ir y volver a Sierra Nevada con una batería de 60 kilovatios hora. Me parece increíble, la verdad, os lo digo sinceramente. No sabéis lo difícil que es eso. Sería un consumo, este coche tiene un depósito, para que os hagáis una idea, un depósito de 6 litros, porque 60 kilovatios hora equivale a 6 litros. No se puede utilizar esos de 6 litros, que es una cosa también que dicen los haters, que nunca se puede llegar a vaciar el depósito, la batería de un coche, que tiene un buffer, está el bruto y el neto, como si ellos vaciasen el depósito del coche de gasolina entero. Pero bueno, no creo que mucha gente llegue a vaciar totalmente el depósito de gasolina de un coche, porque además estropea, se come toda la porquería que hay en el fondo del depósito. Pero bueno, estos argumentos que tenemos. Pero 6 litros de gasolina, que equivalen a 60 kilovatios hora de energía, nos da para ir y volver a Sierra Nevada, que desde mi casa está a unos 182 kilómetros de distancia aproximadamente. Estamos hablando de casi 400 kilómetros. Y nos da para ir y volver, y nos sobra. Nos sobra un 17%, que luego miraremos a ese 17% cuántos kilómetros son. Pero un 17% de batería ir y volver a Sierra Nevada es una, para mí es algo alucinante. No sé cómo lo ha conseguido esta gente de Tesla. Han hecho, mira, otro coche que se ha quemado. No sé cómo lo han hecho los de Tesla, sinceramente. No sé cómo lo han conseguido o cómo lo están consiguiendo. Me imagino que a base de actualizaciones de software y hardware. Mejor coche, motores más eficientes y no sé, no sé. La verdad es que la BMS del coche lo van mejorando, pero es alucinante. Lo digo en serio, ¿eh? Esto era impensable hace
4 años. Era impensable. Pero bueno, sigo echando el Waze de menos. Lo echo mucho de menos. El Android Auto, el día que el Tito Elon ponga Android Auto y Apple Car en los Teslas, eso será un gran paso hacia adelante. Será algo digno de que corran los periódicos, porque es algo que se echa mucho de menos. Si tienes otros coches que tienen Android Auto y Apple Car, se echa mucho de menos. Os quería enseñar una cosa que me acaba de salir, que me ha dejado flipado. Y esta es una pega que tienen las baterías LiFePO. Este coche, en contra de lo que decía el amigo Galleta, ¡zas! En toda la boca. No tiene las típicas celdas de LiFePO, que son las pilitas estas pequeñitas, como comentaba en un programa. No tiene ese tipo de baterías. Tiene unas baterías que son bastante más grandes. Es como una bolsa de... son como bolsas de cereales en muchos casos, y en otros casos son como unas cajas, unas cajitas de Lego, como las que tengo yo en mi casa, ¿no? Y eso influye en que a la hora de que las baterías cojan temperatura para poder regenerar energía, se nota. Las que son ion litio pequeñitas, que son cilíndricas, 18650 y todas sus amigas, no tienen ningún problema. Pero estas, fijaros, me ha salido este icono ahora aquí. Ese icono me ha salido ahí, y si tú vienes aquí y le pinchas aquí, te dice hay freno regenerativo temporalmente reducido. Más información. Le doy a más información. Me sale más información. Aquí. Ahí está. La desaceleración del vehículo debido al freno regenerativo podría variar en función del estado actual de la batería. Por ejemplo, el freno regenerativo puede verse limitado si las baterías están frías o está cargada completamente. En este caso es un tema de que las baterías están frías porque no están cargadas completamente, están al 41%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estoy en la montaña, ha estado el coche parado mucho tiempo y me he puesto a bajar la montaña y digo, esto frena muy poco, y de repente veo esta luz ahí encendida, que a mí en el Tesla, en el Model 3 con baterías de ion litio, solo me ha salido cuando la batería está llena, porque si la batería no está llena no sale nunca, porque las 18650 que tienen algunos Teslas parecidas cogen muy rápidamente temperatura porque son baterías muy pequeñitas. Pero este coche que tiene LiFePO son baterías tipo Blade, tipo Pouch, de distinto formato, que es más grande y que necesita más tiempo en coger temperatura. Y por eso nos sale este iconito, por el tema de las baterías, la arquitectura de las baterías. Pero bueno, la verdad es que me ha flipado, porque estoy bajando la montaña y estoy regenerando mucho menos de lo que regeneraba con las baterías de ion litio, lo que regenero con el Skoda, lo que regenero con otros coches, lo estoy regenerando, está regenerando muy poquito. Me está sorprendiendo lo poco que regenera este coche bajando la montaña. En otros vehículos estoy regenerando de entre un 9 y un 10%, y en este llevo un 2%. Así que tela marinera. Pero bueno, estas cositas que uno descubre de estos coches. Seguimos para adelante. Me ha vuelto a castigar el autopilot de Tesla, así que voy a hacer las cosas pertinentes que hay que hacer cuando Tesla, el coche, te castiga. Y voy a ver para que poder volverlo a utilizar. Un momentito. Ya he hecho la danza que requiere el Tito Elon para que vuelva a funcionar. Vamos a ver si vuelve a funcionar el autopilot. Piloto automático. Vamos a ver si hay suerte. Y he hecho la danza del piloto automático bien. Puede que la haya hecho mal y que el coche no vuelva a funcionar el autopilot. Vamos a ver si hay suerte. Y bien, vuelve a funcionar el piloto automático. Hemos hecho la danza bien, menos mal que no está lloviendo, pero tiene huevos, que es que el coche cada 2x3 te castiga otra vez la campana. No sé qué campana es, sí, ya he descubierto cómo apagar una campana de las muchas que tiene el nuevo sistema operativo, pero la verdad es que es como una caja de música este coche. Y ya tengo piloto automático, no sé cuánto me va a durar,
no lo sabemos cuánto nos va a durar el piloto automático, pero ya tengo piloto automático. Bueno, pues ya estamos llegando a devolver el Tesla Model 3 Highland, espectacular. La autonomía, o sea, cómo han afinado el consumo de este coche, me tiene loco. Lo hablábamos el otro día, Javi y yo, cuando íbamos en el huevo, en el Peugeot 208, que al final, poco a poco, los fabricantes de vehículos eléctricos están montando motores con unos consumos cada vez más bajos y con unas baterías que tienen mayor densidad energética, que son más baratas. Y yo creo que los 800 kilómetros no, pero los 600-700 kilómetros reales de autonomía lo vamos a ver en 2-3 años. Vamos a ver coches con baterías muy baratas, con autonomías enormes, y va a llegar un momento en el que la gente va a empezar a comprar, por mucho que la gente quiera defender el dinosaurio, va a llegar un momento en el que va a ser indefendible, porque la electricidad es lo que hace funcionar todo lo que tenemos, lo que nos rodea, el fregaplato, la lavadora. Aunque os riáis de la gente que tiene un coche eléctrico diciendo que tenemos una lavadora con ruedas, al final la lavadora te lava la ropa, el fregaplatos te friega los platos y no te estás planteando comprarte nada de eso de gasolina. Como decía Albert Einstein, lo popular no siempre es lo correcto. Los números, increíbles, la verdad es que increíbles. O sea, he hecho la vuelta, ida y vuelta a Sierra Nevada, tengo un consumo de 11 kilovatios hora a los 100. Espectacular, 11 kilovatios hora a los 100. Brutal. Estoy llegando, he ido a Sierra Nevada, he vuelto, me sobra un 27% de batería, que según esta maquinita eso equivale a 115 kilómetros. Digamos que esto es muy en modo muy optimista, pero 100 kilómetros más sí que podríamos hacer. Es espectacular, un pasote, me ha encantado. Ahora entiendo por qué Tesla está venga a vender coches. Este coche está constantemente en evolución, lo están constantemente mejorando. Hay cosas que tienen que mejorar, es verdad que hay cosas que tienen que mejorar. Los sensores de aparcamiento deberían devolver. Está muy, muy, muy bien. La verdad es que está súper bien. Un saludito, he disfrutado un montón de este coche. Ya estoy en la Tesla, lo voy a devolver y me vuelvo a